Bueno, comenzamos. Acá está la máquina que usamos en el video anterior. ¿Se acuerdan? De esta perforadora atornillador. Le quitamos las mordazas, la delantera y trasera. Atrás le quitamos la mitad, nada más. Se la dejamos. Lo único que sacamos es la totalidad de la delantera. Abrimos la tapa levadiza. Y vamos a colocar adelante esta nueva, que tiene una perforación más chica. Es un centímetro de diámetro más chico. Los suplementos que tenía en el video anterior, que estaban en el centro de cada mordaza, los pasamos adelante, abajo, para nivelar el mandril. Ya que está la broca un poquito desnivelada, eso nos va a ayudar a nivelar la broca. Ahí tenemos dos perforaciones. ¿Para qué? Para este taco, que tiene un buje que va a recibir a la mecha o broca. Ahí hay un corte oblicuo de 15 grados para que nos permita cerrar la tapa levadiza, o sea, abrir y cerrar. Ya que tiene un movimiento semicircular, necesitamos hacer ese corte. ¿Lo ven? Colocamos la broca, que entra muy justo. Cerramos el mandril. Eso va a permitir que no oscile la cabeza de la máquina, o sea, el mandril. Bueno, aquí están los listones. Uno tiene ya la espiga, una por 2 pulgadas tiene cada uno, aproximadamente, un poquito más la segunda. En la segunda vamos a hacer las marcas para hacer la perforación, o sea, la caja, justo del ancho de la espiga. Colocamos esa C que colocamos en el video anterior, que es una plaquita de MDF, y comenzamos a perforar. Los que vieron los videos de las perforaciones en caja ya saben que tiene que comenzar de afuera hacia adentro, o sea, vamos a la línea, de la línea hacia adentro, uno por uno. Comenzamos por los extremos, más o menos irán 4 perforaciones, para una plaquita o un listón de 1 pulgada por 2, por lo general son 4 perforaciones en esas 2 pulgadas. 10 milímetros de diámetro, repito. Hacemos el barrido y ahí nos queda la caja lista. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es quitar lo que queda de aserrín, los desechos, para que quede limpia. Enganchamos la espiga, parece que va bien. Ya anteriormente a la espiga la escofiné en los bordes para que quede semirredondo. Golpeamos, entra prácticamente justo, apretadito. Perfecto, listo, al ras, y así nos queda. Listo,